Seguimos con Pulso Informativo a través de la señal de NTV, el canal en línea de Grupo Corporativo El Norte, y ya nos acompaña en nuestro set virtual Santiago Uribe. Él es un fotógrafo destacado ecuatoriano, quien ha mostrado sus trabajos tanto dentro del país como fuera del país. Uno de los últimos trabajos recientes es fotografiar la vida dentro de Playa Escondida, un sector en la provincia de Esmeraldas. Y precisamente vamos a conversar un poquito de cuál es su trayectoria, cuáles han sido esos instantes, esos momentos que este fotógrafo ha podido retratar dentro de su trabajo en la fotografía. Así es que bienvenido, le saludamos. Santiago, bienvenido a Pulso Informativo. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí. Mucho gusto. Listo. Háblanos un poquito, ¿cómo es el trabajo de fotógrafo? ¿Cómo te identificas? ¿Cuál ha sido esa trayectoria de tus trabajos? Y háblanos un poco de tu más reciente exposición en donde tú retrataste el ciclo de la vida. Creo que mi trayectoria como fotógrafo podría decirse que es más enfocado a la parte de producción audiovisual. Hago todo lo que son contenidos para redes, producción audiovisual, spots, todo lo que es enfocado a la producción audiovisual, pero también hago todo lo que es la parte de fotografía también, dirección de fotografía y eso. Entonces, más o menos ya voy unos 8 o 9 años en esta rama. Estudié ingeniería en diseño digital y multimedia y tengo una maestría en entornos digitales. Y claro, he trabajado también en lo que es la parte de fotografía y también en la parte de producción audiovisual. Y bueno, pues gracias a Dios, pues ha podido ganar algunos premios tanto a nivel nacional como internacional. Pero de los más destacados son estos que se ganaron en Estados Unidos, en Dakota del Norte, en Fargo. Es un festival de producción audiovisual que es enfocado a la producción con drones. Y también en otro festival internacional en Ucrania, que es un festival internacional de artes y turismo en la ciudad de Kharkov, en Ucrania. Pues ahí estuve la posibilidad de ganar en el 2018 y en el 2019, los 2 años seguidos, este evento. Y en Ucrania quedé en segundo lugar con el video de las Islas Galápagos y también con el video de Mindo, un paraíso escondido. Hemos hecho igual varias producciones, que es lo que me gusta hacer también. Sacamos un documental que se llama Amazonas, una llama que se extingue. Y recientemente estoy participando en estos eventos de fotografía con unas fotografías, pues después las pueden mostrar ahí si es que se puede, de una serpiente que se está comiendo a una lagartija, ¿no? Esto se realizó en la provincia de Esmeraldas, es en una reserva ecológica que se llama Playa Escondida. Ajá, entonces estas fotografías fueron sacadas ahí. La historia es algo un poco chistosa, puede ser así, porque estábamos sacando unas fotografías a mi esposa cuando estaba embarazada y de repente apareció esta serpiente que se estaba ahí escurriendo por los matorrales y vimos que estaba atrapando a esta pequeña salamandra o lagartija, como se le podría decir, ¿no? Y bueno, ese rato cogí la cámara y le empecé a tomar fotos, pero no estaba con el lente que yo quería. Entonces le dije a mi esposa, ¿me puedes coger la cama un ratito? Y me fui volado a la cabaña y de repente regresé y empecé a tomar esas fotos que la verdad yo creería que son difíciles de ver así, en su estado natural a los animales, ¿no? ¿Qué hace un fotógrafo, Santiago, qué hace un fotógrafo al momento de salir a la vida cotidiana? ¿Tú siempre andas llevando tu cámara para poder lograr estas fotos o solamente lo haces cuando te vas de viaje, de paseo o algún trabajo en específico? Bueno, si es que voy, digamos, a algún lugar, como en este caso a la reserva que estaba en Esmeraldas, pues la verdad es que siempre llevo la cámara. O sea, si es que estoy en algún viaje o algo así. Y si es que, pues no, si salgo así al día a día, pues tengo el teléfono. Pero si es que estoy en algún lugar así interesante, como la selva, como el oriente, como la playa, todos esos lugares, pues siempre estoy llevando la cámara, los lentes, todos los equipos ahí, porque
Uno nunca sabe cuándo puede sacar una foto que pues se la puede plasmar ahí y mostrar a las personas, ¿no? Háblanos un poco del reconocimiento que tú también tuviste con National Geographic, fuiste Picture, fotografía del año. Háblanos un poquito también de ese acercamiento que tuviste con National Geographic, que es... Bueno, estoy Ajá. participando con esta misma foto en este evento de National Geographic, que es fotografía del año. Entonces los resultados, esperemos que todo salga bien, se dan a finales de este año. Y en otros eventos también estoy participando en 6 eventos internacionales, Exacto. justamente en la categoría de vida salvaje, con estas fotografías. Entonces, si lo pueden ahí mostrar, pues con mucho gusto, Ahora, ahí lo pueden se puede graficar. votar como público por esas fotografías? ¿Hay alguna votación en redes sociales o cómo es el proceso perdón, de selección? Bueno, el proceso de selección no se puede votar por redes sociales, pero lo que ven los fotógrafos y los jueces, en este caso que están en Estados Unidos, están en Europa y en Asia, pues ellos van a ver la composición y la imagen y todo eso. O sea, han estado participando más de, yo diría, como 20.000 fotografías, y entre esas estoy en esta categoría que es Wildlife, que es vida salvaje. Entonces, justo se muestra todo esto, o sea, la vida misma, la vida salvaje misma, así puesta en escena, ¿no? ¿Cómo se puede mostrar así como estamos Claro. acostumbrados a ver, ¿no? Como en safari y que un león se está comiendo una cebra y todo ese tipo de cosas. Estamos tan acostumbrados a ver eso que tal vez en Ecuador no aparece en este tipo de cosas, ¿no? Pero esta vez, pues, pude sacar esta fotografía y estamos participando. Esperemos que los resultados sean positivos y que con estas fotos pues se puede hacer algo interesante, ¿no? Mostrar la biodiversidad de Ecuador al mundo. Perfecto, entonces en tres escenarios distintos, perdón, en seis escenarios distintos está participando la fotografía de Santiago Sí. Uribe, que retrata la naturaleza, la vida misma. En Esmeraldas, una provincia tan rica, tan verde, por algo es la provincia verde, ¿no? Cuéntanos, Santiago, ya para ir cerrando la entrevista, para que te conozca también la gente que nos sigue a través de NTV, ¿quién es Santiago Uribe? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? Cómo nació ese interés por la fotografía y qué busca a futuro dentro de esta actividad que tú realizas. Bueno, soy quiteño, tengo 32 años, nacido en la capital misma. Hago, como te dije, hago todo lo que es fotografía y producción audiovisual ya desde hace 9 años, pero desde pequeño estoy tan metido en lo que es la tecnología que me gusta siempre tener todo lo que son cámaras 360, cámaras que vuelan con los drones, cámaras deportivas y todo ese tipo de cosas. Entonces me gusta bastante estar siempre actualizado, ¿no? En la tecnología. Y lo que busco futuro, pues, es justamente estar enfocado en la parte de estos medios, ¿no? Estoy trabajando actualmente en mi agencia publicitaria. Hacemos todo lo que son campañas publicitarias, trabajo para empresas privadas, para empresas públicas y todo, en todo lo que es el área de la creatividad, ¿no? Y también estoy trabajando a la par con Sony. Gracias a Dios, pues los trabajos que hemos presentado, ellos se han fijado y soy un aliado de Sony. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, sabemos hacer talleres en conjunto con ellos gratuitos para la comunidad de la fotografía y la producción, ¿no? Entonces, nos gusta estar siempre actualizándonos. Me gusta también enseñar. Tengo una maestría en pedagogía también, que es justo en entornos digitales. Entonces, estamos ahí trabajando en todo lo que es la parte también de pedagogía, ¿no? Entonces, como te decía, damos talleres. Estos talleres, pues, la gente se puede registrar y son gratuitos. Se pueden dar en Quito y en Guayaquil, justamente en los locales de Sony, ¿no? Y estamos ahí haciendo este tipo de proyectos interesantes. A futuro, como te dije, me gustaría también ser un Alpha Partner, que es un como reconocimiento a nivel latinoamericano que da la marca en cuanto a los trabajos que se hace, en cuanto a los talleres y todo eso. Perfecto, queremos agradecer a Santiago Uribe y desearle la mejor
de las suertes en estos concursos, en cada una de las categorías y cada uno de los sitios en donde he enviado su fotografía. ¿Dónde pueden seguir tu trabajo? ¿En qué redes sociales te encuentran, Santi? Sí, me pueden seguir en todas las redes como santiagouribe.es. Ahí estoy en Facebook, Instagram, en todas las redes. Además, la red que más uso es Instagram. Ahí pueden también revisar todo el contenido que subo. Y estoy creando un nuevo proyecto que es justamente, como te había dicho, la parte de darle más información a las personas, ¿no? Darle contenido de valor. Entonces, estamos en un nuevo proyecto en las mismas redes, pero en una cuenta diferente, solo que buscan como Santiago Uribe igual. Ahí vamos a estar subiendo todo el contenido de producción, cómo se usan las cámaras, para qué sirven, para qué es el ISO, el obturador y todo ese tipo de cosas, ¿no? Excelente, estaremos pendientes entonces y mucha suerte, Santiago Uribe. Seguimos con más de Pulso Informativo. Listo, muchísimas gracias, que pasen muy bien.